One day when heaven was filled with his praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is he. Gloria, gloria a Dios. Precioso Jesús. Dios les bendiga, amigos y hermanos que están en sintonía, que nos están viendo en esta hora. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a todos los países. Como siempre, estamos dándole las gracias por su apoyo a este ministerio. Estoy aquí con mi hermano Alex Robles. Amén. Le damos gloria a Dios por él. Hermano Alex. Amén. Dios les bendiga nuevamente. Acabamos de salir de la programación, pero vamos a continuar con el pastor en esta preciosa noche. Alabado sea el nombre del Señor. Pastor, para mí es una alegría y un gusto compartir cámaras con usted en esta preciosa noche. Amén, gloria a Dios, gracias al Señor, ¿verdad? Préndete allí, dándole ese botón allí, ya que tenemos aquí, gloria a Dios, no, ese no es, entonces, préndelo de nuevo, gloria a Dios, estamos en vivo, gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, amigos que están, gloria a Dios, viéndonos, estamos aquí esforzados y valientes. Gloria a Dios, en estos últimos tiempos, hermano, estamos viendo cómo los temblores, hermano Alex, amén, siguen sucediendo en diferentes partes del mundo. Yo tengo una aplicación donde nos llegan a nosotros exactamente qué sucede el sismo, pues nos llega vía correo electrónico a los celulares una alerta, o sea, de sismo, o sea, de algún volcán o algún tsunami. Bendito el nombre del Señor, nos llega la alerta y rapidito le dejamos saber al pueblo, gloria a Dios, para darle esta noticia, hermanos, de los últimos tiempos. Cristo lo dijo, que habrá temblores, amén, terremotos, perdón, en diferentes lugares, hermanos, y eso se está viendo con más frecuencia en estos últimos tiempos. Bendito el nombre del Señor. Y no sabemos, hermano Alex, dónde vamos a estar, qué vamos, amén, a estar haciendo, amén, cuando ese día, ¿verdad?, de nuestra redención llegue y suceda, hermano, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Estar preparados. Tenemos que estar preparados en estos tiempos, no sabemos. Creo que hubo, ¿verdad?, un enlace de tierra, sí, por allá en Honduras. Sí, acontecieron muchas cosas, pero todo lo que está pasando para nosotros no es... Eso no es sorpresa, no sorpresa. Yo le digo al pueblo que no son noticias, sino profecías cumpliéndose. Amén. Y dice más, la palabra dice que una tercera parte de la gente, del humano, del ser viviente, hermano, de la humanidad, va a morir, bendito el nombre del Señor. Pero que el pueblo sepa, hermano, que el Cristo de la gloria está cerca, hermano, está, hermano, todo está ya cumpliéndose, bendito el nombre de Jesús. Estamos esperando el arrebatamiento, porque la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación. Gloria a Dios. Y vamos a darle unos testimonios en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Saludamos a todos los pastores, evangelistas, misioneros del Señor que apoyan este ministerio, gloria a Dios, que ven nuestros videos a través de youtube.com/postreros tiempos. Hay un sinnúmero de programas, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y también pueden seguirnos en nuestras páginas cibernéticas y páginas sociales. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura, hermano Alex, Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Y vamos leyendo tres versos aquí. Gloria a Dios, que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor, a Dios por su palabra, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Jehová. La hacemos nuestra, Padre celestial. Obedecemos lo que está escrito, Padre amado.
Ayuda, Padre Celestial, a aquellos que están, Padre amado, buscando tu rostro, Señor, y fallan. Que tu Espíritu Santo le dé fuerza, Señor, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquel que las necesite. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Amén. Y todos nosotros necesitamos esa fuerza, hermano Ale. Y cada día de nuestra vida para cambiar. Amén, amén. Como estábamos platicando ahorita fuera de cámara, que nosotros a veces pues vienen esos desánimos y hay gente pues que no quiere llegar a la iglesia o que pasa algo, algún entretenimiento, algo pasa en su vida que comienzan a menguar y a enfriarse. Y no podemos, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, darle rienda suelta a la carne, al cansancio. Amén. Si bendito fuera por el cansancio, pastor, durmiendo estuviéramos. Pero nos tenemos que esforzar. Sí, amén. Porque la palabra del Señor dice que la carne es débil, más el espíritu está presto para ayudarnos. Entonces tenemos que esforzarnos porque dar por gracia lo que por gracia no. Yo creo que ahí es donde de verdad uno tiene, cuando uno se esfuerza. Sí. Y saber que uno está dando por encima del cansancio lo que por gracia hemos recibido, como que llena uno de satisfacción el saber el esfuerzo que uno hace. Ese es un esfuerzo, que la palabra, esfuérzate y sé valiente. Amén. Y es la palabra nos dice, hermano, que hermano, yo y el hermano Alex, que cuando yo comencé este ministerio en el 2007, hermano, yo estaba trabajando con una computadora que le hice un cambio, ¿verdad? A mi hija le dije, mira, te voy a dar esta que está más nuevita, pero esa es más grande. Le di una computadora más nueva por la que ella tenía, que era más viejita, pero yo podía hacer más trabajo ahí. Entonces, pasaba el tiempo, hermano Alex, y la computadora pues comenzó a cansarse, comenzó a ponerse más viejita. Y llegó el día, hermano, que yo me tiré al piso a llorar y le dije, Dios mío, esta computadora, yo necesito algo mejor. Ayúdame, Señor, yo estoy trabajando para ti, Padre amado. Súpleme, Padre, lo material que yo necesito para tu obra, Señor. Y era ese día, hermano, yo me tiré al piso, le lloré como cuando un niño pequeño quiere algo. Papi, cómprame eso, papi, cómprame eso. Y si el muchacho es un obediente y le pide al padre, como aquella jueza que fue donde el juez pidiéndole justicia, bendito el nombre que le hiciera justicia, gloria a Dios. Pues así yo estuve, hermano, le lloré al Señor. Llegó el tiempo que le lloré y me tiré al piso a llorarle y todo. Y hermano, pasó el tiempo y como un año después yo miraba a mi alrededor y el Espíritu Santo me dijo, ¿te acuerdas cuando tú le lloraste a Dios por la computadora? Mira dónde te ha puesto. Y hermano Alex, yo estaba en un negocio, bendito el nombre del Señor, atendiendo a la gente que llegara y me traían las laptops con el screen roto, me traían computadoras que necesitaban ser limpias, o ponerle un CD-ROM o ponerle un disco duro. Y hermano, y cuando el Espíritu Santo me dijo así, mira, yo me fui por una esquina, hermano Ale, a llorar. Porque si yo me pongo a llorar delante de mi familia o de algún cliente, ellos no van a entender qué era lo que estaba pasando. Así mismo. Y me fui y me escondí en una esquina y comencé a llorar y a darle las gracias a Dios. Porque, hermano, no pasó casi un año, bendito el nombre del Señor, en obediencia, haciendo las cosas con amor para el Señor, bendito el nombre de Jesucristo. Hermano, Dios vio desde los cielos y en el tiempo del Señor yo recibí, bendito el nombre de Jesús, lo que necesitaba para el ministerio. Amén. Y yo digo, al día de hoy, envenecer. Amén. Envenecer. Y les digo a los que están allá afuera empezando, sigue adelante, sigue trabajando, hermano, sigue predicando. Cuando venga ese desánimo del diablo, repréndelo en el nombre de Jesús. Resistir al diablo, hermano. Y esos desánimos que vienen para sacarte de la iglesia, para que tú no continúes, o sea, en un ministerio, en una congregación o chofer del autobús, ¿verdad? Para llegar a la iglesia, lo que sea, hermano, siga ahí firme en el Señor. No quite la mano del arado en estos últimos tiempos, hermano Alex. Amén, pastor. Y todo lo que hace uno para Dios tiene su recompensa. Es como usted cuenta su testimonio, pero que en la vida del creyente hay algo primordial y que es el tener fe.
El creer que si nosotros pedimos, vamos a recibir, porque muchas veces no recibimos porque dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Entonces, el Señor, la promesa del Señor es para la iglesia, es para nosotros. Porque hay gente que predica prosperidad, pero si yo le sirvo al que prospera, yo seré bendecido de parte del Señor. Entonces, cada uno de nosotros en el Evangelio tenemos diferentes testimonios para edificación a diferentes personas, pastor. Amén. Porque, como el pastor decía, estábamos fuera de cámaras platicando de las bendiciones que Dios nos da. Y cómo Dios lo sorprende a uno de una manera especial. El otro día yo le decía al pastor Henry, yo le digo, pastor, le estaba yo contando algo que yo había pasado, una bendición que Dios me dio. Yo le decía al pastor, es que Dios está pasado, como dice el coro. Porque muchas veces, pastor, nosotros tenemos que creerle al Señor. Y entonces, la palabra también nos dice que tenemos que tener fe, pero tenemos que también que tener nuestras obras, actuar. No es simplemente, pastor, creer. Sí. Y creer y estar en obediencia. Amén. Porque si yo tengo un hijo, hermano, que cree lo que yo digo, amén, pero es un desordenado, es un desobediente, va a la escuela y me llaman los maestros diciéndome, oye, tu hijo aquí, ¿entiendes? Te está portando. Ese hijo yo no le voy a complacer. Bendito el nombre del Señor. ¿Ve? Aunque él crea lo que yo hago y esto y lo otro y a mi palabra, pero como él está desobediente, yo no lo voy a complacer. Amén. Y otra de las cosas, hermano, es que si nosotros buscamos el reino de Dios, dice la palabra, y su justicia, las cosas vienen por añadidura. Amén. Yo siempre le digo al pueblo que es como si fuera uno un imán, ¿ve? Y tú pasas el imán por los clavos, ¿ah? O las cosas de hierro, o sea, se le van a pegar. O sea, no es porque lo profetice fulano o el mejor profeta que, ¿verdad? Del 2014. Estos profetas, pues, es el Espíritu de Dios que los usa y Dios, pues, le deja saber qué es lo que está pasando. Amén. Y entonces, pero es el Espíritu Santo el que está ahí trabajando en cada uno de nosotros. Y, hermano, no es que te lo profeticen, es que si tú estás viviendo en obediencia, bendito el nombre del Señor, Dios te va a suplir. Amén. Y no solo eso, pastor, que también el Señor pesa nuestros corazones, porque hay gente que le pide a Dios, pero no le da a Dios lo que es de Dios. Entonces, muchas veces, como creyentes, como cristianos, pedimos, pero cuando Dios nos pide, nosotros no nos gusta dar. Entonces, nosotros mismos, como creyentes, muchas veces hacemos que Dios no derrame de la bendición, que se cumpla lo que Dios nos habla, porque es como usted decía, un profeta le puede hablar a uno. Pero con el profeta a mí hablarme no quiere decir que yo me voy a caer en mi casa ahora esperando a ver cuándo esa profecía se va a cumplir. O sea, es actuar. O te vas a ir para los paris, te vas a ir para el mundo, o te vas a vestir como tú quieras. Amén. Así mismo, pastor. Y es algo, porque en esto hay tantas cosas y yo lo hablo porque yo lo he estado experimentando en mi vida. Dale al Señor lo que es del Señor. Porque... muchas veces nosotros pedimos bendición. Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Pero yo al Señor yo no le he pedido de un tiempo para acá, cuando yo empecé a querer conocimiento en el Evangelio. Yo al Señor yo no le pido que me bendiga. Yo le digo al Señor que me dé sabiduría como Salomón. Ay, 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 bendito Jesús. Hermano, yo te voy a confirmar algo y a confesar algo. Que yo no le pedí riqueza. Yo no le pedía carro, ni casa, ni nada. ¿Qué mejor que la sabiduría de Dios en uno? Uh-huh. ¿Ah? Así le dijo Salomón. Y Salomón no era que él estaba necesitado, porque David lo dejó muy bien. ¿Ah? Tenía oro, tenía plata, tenía de todo el siervo. Y nosotros tenemos de todo eso en Cristo Jesús. Nosotros no vamos a padecer de nada. ¿Ah? Somos coherederos. ¿De quién, Paul? Bueno, somos coherederos, bendito el nombre del Señor, de Jesucristo, porque Dios le dio todo, todo se lo dio a Jesús. Amén. ¿Ah? Ajá. Él es heredero, nosotros coherederos, bendito el nombre del Señor, del Dios del oro y de la plata, bendito el nombre del Señor. Nosotros lo que tenemos que pedirle al Señor en estos tiempos es sabiduría. Amén. Porque una persona sabia, con una mente, las dos manos, los ojos, la boca, creo que puede
hacer su propio negocio. Amén. Puede, tú me entiendes, hacer algo, hermano, en la vida. Y salir a lo mejor de una esclavitud, bendito el nombre del Señor, de pecado, que tiene que estar allá. Porque estuve hablando yo con un evangelista, Dios bendiga, hermano Adán Rivera. Estuve hablando con él, que él dice, bueno, que hay hoy evangelistas que se han tenido que ir a trabajar hasta full time. Porque la economía está muy fuerte, no están llamándolos a predicar. Y la economía está fuerte en todas partes del mundo, porque estamos en los últimos tiempos. Y esto está escrito. Bendito el nombre del Señor. Y el anticristo, hermano, Señor los reprenda, se va a aprovechar de la necesidad de la gente, de las personas que están pasando por una economía bien difícil, por hambre, ¿eh? Por los rumores, él va a traer una supuesta paz, hermano, y la gente va a decir, sí, a ti es que te necesitamos, que el Señor reprenda el diablo en el nombre de Jesucristo. Necesitamos sabiduría, discernimiento de Dios en estos tiempos, porque, hermano, en los tiempos que estamos viviendo son proféticos, bendito el nombre del Señor. Y como estuvo leyendo el hermano en el programa de él, en Mateo 24, que aún a los escogidos engañará. ¿Quiénes son esos? La iglesia, el pueblo de Dios. ¿Yo? Ajá. ¿Usted? Que si nosotros no nos cuidamos y no le pedimos a Dios sabiduría y no nos encomendamos a Dios hasta para dormir. Porque durmiendo también uno tiene que estar, Dios mío, cuídame, cuida a mis hijos, cuida a mi casa, reprendo en el nombre de Jesús, ato y echo fuera a todos los demonios, porque hermano, cuando la gente duerme, también están en otras partes aquellos haciendo ritos satánicos, que el Señor los reprenda en esta hora para hacerle la guerra a la iglesia. Amén. Y es algo que como creyente nosotros tenemos que aprender, porque las historias de la palabra no están por estar ahí. Porque es como estábamos hablando de Salomón. Ese es un personaje, una historia real. Entonces, si quedó ahí porque por algo todo quedó establecido en la palabra, el mismo Dios le dijo, pídeme lo que quieres, lo que quieras. Entonces, si el Señor nos dice a nosotros, pídeme lo que quieras, ¿qué nosotros le pediríamos al Señor? Bendito. A lo mejor le pedimos un carro nuevo. Materia. Y pastor, y hay gente que Dios conoce el corazón de su pueblo, y hay gente que Dios les hace un favor, y cuando Dios les hace el favor que le pedían, o Dios le da la bendición que les dio, por ahí mismo arrancan y se van. Entonces, muchas veces ponemos nuestro corazón en lo terrenal. Y yo siempre le digo al Señor que mi corazón no esté en lo terrenal, porque la Biblia dice que todo esto se va a terminar un día. Es fuego. Exactamente. Esta vez es fuego lo que viene. Y dice que la palabra dice que el sol va a quemar a los que estén vivos. Es el sol el que va a lanzar ese fuego. Bueno, lo que es la NASA, están pendientes del sol. ¿Cuántos satélites no están ahí pendientes de las estrellas? Están más pendientes que muchos creyentes de estos tiempos que se pasan por ahí, hermano, pegados en los celulares. Ahí, bueno, hemos visto cómo a través de la televisión y las noticias, cómo jovencitos y jovencitas, por estar mecaneando el teléfono y manejando, chocan, pierden sus vidas. Hermano, y otras pues no tanto, pero caen por estar pendiente a todo eso y no estar mirando lo que está sucediendo. Pues ya la gente casi ni mira para las nubes ni para el cielo. No, y es una realidad, y en este tiempo es cuando menos tenemos que poner nuestra mirada en lo terrenal. Ahora, nosotros, yo siempre digo que la iglesia de Dios no fue dejada en esta tierra para andar mendigando, por decirlo de alguna Nosotros manera. Nosotros somos la sal de la Exactamente. Tierra. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia de estos tiempos no sea bendecida de parte de Dios. Porque es que no, cuando pedimos, no creemos. Y si pedimos, no actuamos. Y si Dios nos da, no le damos. O sea, hay tantas cosas que encierran en esto. Porque en mi experiencia personal, yo me acuerdo cuando yo empecé el evangelio. Yo visitaba una iglesia, pero en esa iglesia no me sentía... no me sentía bien, pero cuando predicaban y recogían los diezmos y las ofrendas, no siendo yo reconciliado, todavía estaba yo apartado. Eso a mí me calcomía el corazón y yo me sentía mal. Entonces a veces yo levantaba la mano, pero antes de entrar yo a la iglesia, el Señor estaba trabajando conmigo con eso.
Y cuando yo empecé ya a perseverar, yo siempre le pedí al Señor que mis diezmos no los diera yo con dolor en el corazón. Uh-huh. Porque este es el problema de hoy día. No dan los diezmos porque son 10 o 100 pesos o $50 o qué sé yo. Entonces, atrancan el reino de los cielos para suplir una necesidad terrenal. Bendito Jesús. Cuando, si le da uno a Dios de corazón, Dios suple. Y cuando Dios bendice, bendice de una manera extraordinaria. Entonces hubo un tiempo que yo mis diezmos no los daba. Y en mi cartera yo nunca cargaba dinero. Y yo decía, pues yo trabajo. Uh-huh. Trabajo toda la semana y mi dinero a mí se me iba como agua en las manos. Y cuando empecé a diezmar, yo empecé a darme cuenta que algo estaba aconteciendo. Entonces, después de eso, empecé a dar mis diezmos y a ofrendarle al Señor de corazón. Ahora, en eso hay una batalla interna, porque el enemigo trata la manera de que uno, de ver uno, trata la manera de que uno vea que lo poco que uno le está dando a Dios, de lo mucho que Él nos da, lo necesitamos para que se tranque la bendición de nosotros, pastor. Bendito Jesús. Y la palabra nos dice que nuestro Señor, probadme en esto. Uh-huh. ¿En qué, hermano? En los diezmos. ¿Ah? Y Él va, dice la palabra, que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Ahora, claro es, pues el que no está trabajando y no tiene income, pero tú, aunque no trabaje y no tenga income, puedes dar tus diezmos. Uh-huh. Porque el diezmo es el tiempo. ¿Ah? Un 10% de tu tiempo. 10% de tu tiempo en el día, en la semana o en el mes. Para el Señor, no tienes dinero, da tiempo. No tienes tiempo, dale entonces comida. Si trabaja, si tienes un campo y estás cultivando, tú le das el 10% de lo que tú cultivas en ese campo. Para los que nos están escuchando allá en Centroamérica, tienes yuca, tienes ñame, tienes arroz, tienes maíz. ¿Ves? Tantas cosas que uno puede hacer. Aquí en Estados Unidos, pues la gente, como el tiempo, lo pasan más en el trabajo. Hacen 60 horas y a la Biblia a lo mejor 10 minutos. Pero hermano, tenemos que, bendito el nombre del Señor, ver cómo Dios nos bendice a través y obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Así mismo. Hermano, no se trata todo de dinero, de pedir, gloria a Dios. O de pedir también. Sí. Pues él sabe nuestras necesidades. Mira los campos. Sí, cuánta palabra bonita y preciosa nos dice el Señor para aquellos que están obedeciendo la Biblia. Ahora, para los desobedientes, los trata como perros, los trata como inmundos, los trata, hermanos, como hijos del diablo, a los mentirosos. Y son palabras fuertes, hermanos, pero es para que el pueblo reaccione. Para aquellos hijos, porque el hijo que venga desobediente, el padre que tenga un hijo desobediente, no va a estar pasándole la manita, a menos que el padre también sea un desobediente, un malcriado, un mentiroso. Pero un padre que lo que quiere es lo mejor para sus hijos, lo castiga, lo reprende, le exhorta. Y así también es la iglesia con los hermanos. Bendito el nombre del Señor. En estos días hay que estar exhortando y reprendiendo hasta los pastores, lobos rapaces. Bendito el nombre de Jesús. Sectas, doctrinas de demonios. Hermano, tenemos que tomar cuenta. Mira qué tiempo, qué siglo nos tocó a nosotros vivir. Y este es el último siglo. Amén. Que la palabra, hermano, todo el mundo lo dice. Todos los predicadores de sana doctrina lo están diciendo. Amén. Y no, pastor, hablando de la bendición y de lo que nosotros tenemos que dar al Señor. Bendito Jesús. En Guatemala, yo me acuerdo cuando yo era un niño, y todavía lo siguen haciendo, porque yo pienso que es algo que se tiene que hacer como pueblo de Dios y como iglesia de Dios. En la iglesia donde yo crecí, anualmente hacen un culto de primicias. Y lo hacen en febrero, que es el segundo mes del año, porque está empezando el año.
Entonces, en ese tiempo de febrero al siguiente febrero, cuando se va a hacer el otro culto, la gente le da, prepara para Dios lo mejor. Si tienen una vaca y esa vaca parió, pues el hijo de esa vaca lo atienden, lo alimentan para que cuando lo lleven a... Porque eso es algo que a veces, para muchos que no saben de esto, a lo mejor va a sonar como raro y va a decir, este está loco. Pero es algo bíblico, darle al Señor las primicias. Entonces, es como usted decía, el que no tiene dinero, pero en este país, el que no tiene dinero, el que diga que no tiene, yo en lo personal yo no le creería, porque aquí de una u otra manera el gobierno ayuda. ¿Y cómo va a pagar la renta? Exactamente. Entonces, yo me acuerdo que, y todavía lo siguen haciendo, en la cosecha de maíz, la gente llevaba maíz, y si no tenía maíz, llegaba gallinas, y si no tenía gallinas, vacas. La cosa era que llevaban lo mejor para el Señor. Y esa iglesia, pastor, uno se, o sea, en un país que uno es bendecido de una u otra manera, ¿cómo cuesta que una iglesia crezca y que el pueblo sea bendecido? Y en los países que son pobres, que la gente le da al Señor de corazón, porque hay gente que le da al Señor porque, yo lo voy a dar porque el pastor me, si no me critica, o si no el pastor me tira del altar o cualquier cosa. Pero esa gente le da al Señor de corazón. Y esa iglesia a cada año la agrandan. Entonces, es algo que aquí no se practica, en este país no se practica, pastor. Sí, con amor, dar con amor, dar con para bendecir a la obra del Señor. Hay unos que pues cogen un cheque grande, a lo mejor los taxes, a lo mejor un accidente, lo recompensaron con algunos $50,000. ¿Y tú sabes lo que hacen? Desaparecen de la iglesia. Te dejan el güiro y se van. Te dejan la pandereta y se van. Te dejan bendito el nombre del Señor. Es algo que la iglesia aquí debería de practicar. Sí. El culto de primicias, porque la pastora María Rodríguez lo hace. Exactamente. No es que es ley, sino que es bíblico. Ajá. ¿Ves? Y entonces, hermano, tenemos que hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Porque para Dios lo mejor, hermano. ¿Cómo a Dios le vamos a estar dando migaja y sobra? No, hermano. Cuando tú vas a un restaurante a servirte, tú quieres lo mejor. Lo mejor. No, tú no vas a estar buscando la sobra de a lo mejor de aquella familia que se levantó y se fue. Ah. Y dejaron los platos en la mesa con la sobra. No. Tú quieres servirte, si estás en un buffet, con lo mejor, con lo que está acabadito de poner y calientito. Pues eso es lo que hay que darle al Señor de todo corazón. Bendito el nombre del Señor, para que Dios nos bendiga, hermano. Y escrito está. Amén. Así que vamos a hacer una oración y nos despedimos en esta hora. Le damos gloria a nuestro Padre Celestial. Padre amado, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, dándote la gloria, Padre amado, sabiendo, Señor, que tu Espíritu Santo está con nosotros. Guíanos, Padre amado, a toda verdad, a toda justicia. Darnos la sabiduría, darle la sabiduría al pueblo, Padre amado, que necesita en estos últimos tiempos para que no sean engañados, Padre amado. Bendíceles de gran manera, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendícelos, Señor. Ayuda, Padre amado, a aquellos que están pasando por alguna necesidad. Sana a los que están enfermos. Liberta a los que están cautivos, Padre amado. Aquellos que están pasando por alguna depresión, Padre amado, sánalos ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mira la economía mundial, los rumores de guerra, Padre celestial. Estamos en tus manos, Padre amado. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Padre amado, a llevar tu palabra, Señor, a través de las naciones, Padre celestial, en las calles, Jehová. Te damos la gloria y te damos la honra, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Hermano, los quiero dejar con estas últimas palabras, que cuando uno esté haciendo algo, lo que tú hagas en secreto, mira, Dios te va a recompensar en público. Amén. Los evangelistas que están allá afuera, salgan a las calles. Olvídate de las tarimas y vuelve a los altares. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga. Amén.
levantaba, las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla. Si las paraba, el pueblo perdía. A Moisés le llegó el cansancio a su vida, Aarón y Ur al cielo, sus manos subían, el pueblo la victoria obtenía. Y tú te preguntas a mí, ¿quién levanta mis manos? Yo necesito alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Cuando Moisés levantaba las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla. Si las paraba, el pueblo perdía. A Moisés le llegó el cansancio a su vida, Aarón y Ur al cielo sus manos subían, el pueblo la victoria obtenía. Y tú te preguntas a mí, ¿quién levanta mis manos? Yo necesito alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos.